Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, eh, bienvenidos a, a la Escuela Jaime Vera, eh, bienvenidos a los eh, cuadros jóvenes que empiezan hoy su curso de formación que les va a tener aquí durante un mes intenso y, y, y bastante especial, porque cuadros jóvenes es una actividad a la que el partido concede una especial importancia. De hecho, hemos querido empezar con, con los que nos acompañan, que ahora les presentaré. Eh, siempre digo en eh, la inauguración o en algunas inauguraciones de este curso eh, que la escuela Jaime Vera es la agrupación más grande que tiene el PSOE. Todos los que de alguna vez pasan por aquí alguna vez siempre guardan un poquito, eh, un trocito de esta escuela en su, en su corazón, en su ámbito afectivo y lo consideran como su casa. A los que vais a estar aquí durante un mes, eh, consideraos en casa y por tanto estar eh, lo más a gusto que podáis. Aprovechar. Eh, eh, lo que vais a empezar hoy a, a, a recibir formación y a disfrutarla. No voy a extenderme mucho porque el protagonismo hoy le corresponde a otros y además creo que debemos aprovechar la, la presencia de la secretaria de la organización, de Leire Pajín, del compañero y presidente de la Junta de Andalucía, Pepe Viñán, y del compañero Eduardo Madina, secretario general del Grupo Parlamentario y responsable de formación de la Ejecutiva Federal. Eh, dos ideas y dos eh, mensajes un poco para dar la bienvenida y para comenzar este, este encuentro. El primero es que eh, eh, Cuadros Jóvenes representa de alguna manera eh, la apuesta del partido y la apuesta desde esta escuela por mejorar la formación de nuestros militantes, mejorar eh, no solo la formación técnica sino también la formación en valores y en principios y eso es una de las cosas en las que vamos a, a cuidar y queremos cuidar desde el primer día y por eso. Eh, decidimos e intentamos y hemos conseguido. yo creo, estoy muy agradecido como director de la escuela, como director de la escuela, eh, que para hablar de principios y hablar de, de valores, pues eh, hayan venido y hayan querido estar con nosotros esta mañana de sábado eh, bueno pues los, las personas que están con nosotros, es un lujo y un privilegio para la escuela. Y lo segundo, que, que esto no es eh, esto es una escuela y esto es una casa del partido. Aquí hay libertad, aquí hay debate. Aquí hay, como, hay tensión y luego no solamente vamos a escuchar a los compañeros, luego también queremos escucharos a vosotros, que nos digáis lo que os importa, lo que os preocupa, lo que estáis de acuerdo y lo que estáis de acuerdo, porque al fin y al cabo, esta es una de las funciones de esta escuela. Yo no me quiero extender mucho más. Agradeceros y a los que habéis venido y a los que habéis aquí durante un mes que bueno pues que lo disfrutéis. Os voy a pasar con Eduardo Madina, es el como os digo, es el responsable de formación de la Ejecutiva Federal, además el secretario general del grupo parlamentario y ha sido bueno pues eh, un poco el ideólogo de toda esta nueva etapa de formación en la que llevamos año y medio de mejoras de cambios y en la que yo creo bueno pues que estamos cada día dando un pasito más cada vez eh, mejorando un poco y en la que todavía nos queda bastante cosas por hacer y por mejorar os dejo con Eduardo Medina bueno buenas buenos días a todos y a todas y bienvenidos a, a esta escuela estoy viendo muchas caras conocidas de otros años esos es que, que que apetece venir aquí una vez que uno ha venido por primera vez y, y creo que con razón se está muy bien aquí por muy bien razón. si David tuviera razón hago más o menos siempre la misma broma pero es que me apetece hacerla si esto si David del campo tuviera razón y esto fuese una agrupación local yo me dedicaría hoy todo el día a buscar votos me presentaría unas primarias para el puesto que tiene David de director de esta escuela ¿Eh? porque creo que bueno aquí han pasado muchas generaciones de socialistas de todo el país de toda España han fomentado mucho debate, han surgido cosas y es sin duda el instrumento más privilegiado que tiene el PSOE formación de formación de, de militantes, de dirigentes, de cargos públicos y de gente joven, como vosotros, en este programa de Cuadros Jóvenes, que es verdad que ya ha reorientado, pero tiene ya muchos años ¿no?... y, y produce cosas. Entre otras cosas, produce emociones y produce sensaciones. Creo que este programa en el que estáis entrando, en el que vais a estar estos días, eh, os producirá recuerdos para muchos años y serán todos recuerdos buenos. Yo os pido que aprovechéis la noche y el día. Eh, la noche os va en el sueldo, no, no vais a saber hacer otra cosa, tampoco hay que pedirlo. El día también os va y creo que en estos más de 20 días que vais a estar aquí, en mi opinión, tenéis una gran oportunidad. Vais a poder tener acceso a conversaciones, debates, documentación clases de formación, contacto con altos y e importantes dirigentes del Partido Socialista, de la Fundación Ideas, de la Escuela Jaime Vera, de la Universidad. Vais a poder penetrar en un mundo que es un poco la línea central con la que se dibuja este mundo que os va a tocar vivir a vosotros, una generación joven, y que nos toca también vivir a nosotros. Decía Pepe Grignan ahora en una conversación de café que él se siente un inmigrante digital. En parte, mi generación, la de los que ahora estamos entre los 30 y los 40, yo tengo 34 años. Eh, estamos en esa frontera entre los que han llegado muy jóvenes a un mundo digital nuevo y los que en parte también nos sentimos de alguna manera un poco nativos y un poco inmigrantes. Pero en cualquier caso la línea de definición es una línea de complejidad. Os va a tocar vivir, en términos de este sociólogo alemán tan famoso, Ulrich Beck, en una generación global. Sois una generación global, la primera generación nativa en términos de globalidad, en términos de globalización que ha difuminado los conceptos de frontera, los conceptos de Estado-Nación en su mentalidad, en su conceptualización de la realidad en la que vive, en la que habita, en la que se expresa y la que le conforma, y que se siente vinculada o que se siente interpelada por cosas que hoy suceden muy lejos de nosotros, algunas de ellas, y otras también muy cerca. Esas distancias del espacio y del tiempo que decía Ramoneda, que la globalización ha modificado, es un proceso de aceleración del tiempo de contracción del espacio, donde todo va más rápido, donde todo está más cerca, donde se ha, de alguna manera, hecho más manejable, más voluble esas variables de espacio y de tiempo para dibujar esta generación vuestra, que es la primera generación global, nativa en la globalidad, y por lo tanto, tras el punto y coma de la globalidad, su definición, complejidad, eh, mundialización, interconexión, transnacionalidad, transnacionalismo. Nuevas realidades que compartís con una generación que ha superado los esquemas de funcionamiento y de habitación en el mundo de la gente hasta hace muy poco tiempo. Por tanto, es de entrada un mundo con pocas respuestas, pero es un mundo con cada vez más preguntas. Y este programa de cuadros jóvenes os va a hacer preguntas y va a hacer que vosotros las hagáis. No sé si saldréis de aquí, porque creo que ni de aquí ni de ningún lado se sale con muchas respuestas. Probablemente el que tiene muchas respuestas... Está en posiciones ultra periféricas de la razón, eh, escorada hacia posiciones extremistas. Aznar es un ejemplo, Bush era otro ejemplo. Los hay por el mundo repartidos, muchos ejemplos de gente convencida de todo, con muchas respuestas de todo, probablemente porque no tienen idea de prácticamente nada de lo que late en este nuevo tiempo que nos está tocando vivir y que es de todo, excepto sencillo, excepto simple. Es el tiempo histórico de la humanidad más complejo que nos ha tocado vivir y esa es vuestra generación vais a estar en el, en el campo de la política, unos haréis representación institucional, otros os dedicaréis a labores orgánicas, otros estaréis en el sector privado, pero la tendrá en vosotros una cierta conciencia de pertenencia política, una cierta sensación de importancia de las cosas que colectivamente os sucedan en tanto ciudadanos y ciudadanas de una sociedad y tendréis, por tanto, conciencia política, es decir, pregunta política, sensación también, de alguna manera, política. Y os va a tocar hacerlo en un campo de dificultad. Y últimamente la metáfora perfecta de este tiempo está en esto que llaman crisis económica, que es más que eso, es una crisis de un sistema, es una crisis sistémica, es la primera gran crisis de un modelo económico y también político, en cierta medida, sí. de la globalización, que ha aterrizado en todos los países occidentales, industrializados, porque decimos que es la primera crisis global, pero África estaba en crisis desde hace muchos años y otras zonas del mundo están viviendo otras realidades con crisis dentro de ellas de otras formas que también estaban antes que estallara la crisis con Lehman Brothers cayéndose y la Bolsa de Nueva York cayéndose también. Por tanto, esto es la metáfora de un tiempo histórico que nos toca vivir. Y que el año pasado lo dije y me la jugué, terminé con alguna crítica en algún medio, pero lo voy a volver a decir que algunos movimientos juveniles, lo diré más depurado para que no entren tan fácil, algunos movimientos altermundistas, moderados, alejados de la violencia, con latitudes ideológicas en el ámbito de la izquierda en el ámbito de la academia, en el ámbito del periodismo, de las profesiones nobles, eh, ya mmm, anunciaron que llegarían estas formas de crisis hace muchos años. Después escuchando poca gente al principio, luego alguna más, y algunas de las cosas que han sucedido han sucedido anunciadas tiempo atrás. Y ha sucedido esta crisis que nos ha tocado vivir, en la que todavía estamos y en la que peleamos por salir. Lo hacéis además en un momento este año un año políticamente importante en este país, en nuestro país, porque bueno, estamos viendo los primeros datos que dicen que salimos de la recesión económica, estamos viendo reformas estructurales importantes que afronta el gobierno, estamos a las puertas de un debate en el Congreso de los diputados presupuestario que financiará líneas de actuación y que llevarán banderas del Partido Socialista en la financiación de las políticas sociales, en la financiación de la sanidad pública, de la educación pública, en todo lo que nos distingue y también nos da identidad política. Y todo eso está sucediendo ahora, o va a suceder ahora. Por tanto, tenéis también en el ámbito de la coyuntura un momento bueno, políticamente muy interesante para debatir, para construir y para hacer preguntas. Y si alguno encuentra respuestas, que las exporte y que nos las cuente, porque muchas de ellas seguro que, que son interesantes de escuchar y de, y de compartir. Por tanto, termino y dejo paso a los maestros eh, eh, con lo que empezaba. Aprovechad el tiempo. Aprended para cuando os vayáis de aquí que no hay posibilidad de habitar en el mundo tan complejo en el que nos va y os va a tocar vivir si no es con formación continua, formación permanente, con concepción y con construcción de lo que cada uno de vosotros sois y de lo que cada uno de nosotros somos, ajustada al tiempo que nos ha tocado vivir. Las banderas excluyentes, las patrias puras, las realidades homogéneas, las fronteras cerradas, eso quedó atrás. Están los libros de historia, el futuro se escribe con otra tinta. Y se escribe por otros caminos. Por tanto, mantened vivo eso, esa concepción de globalidad positivamente afrontada, una cierta tendencia hacia la formación continua y hacia la búsqueda de preguntas en este mundo complejo que os va a tocar vivir, y una conciencia política de actuación siempre al servicio de quienes menos tienen, de los más débiles, como bandera de distinción del campo ideológico en el que nos instalamos. Y cuando cada día acabéis, eh, celebradlo bien por la noche y mantened alto el pabellón. ...la leyenda de esta casa cuando las luces se apagan... ...y se encienden otras cosas... sé felices, gracias. Muchas gracias Edu... ...bueno, sobre lo de inmigrantes digitales... ...decir una cosa que fue uno de los encargos que... que tanto la secretaria de la organización como... ...como Edu... Eh, ...nos hicieron al inicio y era digamos... ...potenciar ese tipo de formación hoy la escuela Jaime Vera da tanta formación en, esta, en todas nuestras aulas como fuera de ellas a través de la formación online como también da cada vez más información a compañeros y compañeras del partido de España como a compañeros ya no solo de partidos de Latinoamérica que es tradicional en el PSOE sino a compañeros de partidos de África es decir que nuestro ámbito de, de expansión está en marcha y eso es una de las cosas que, de las cuales estamos en esta etapa eh, ahora le paso la palabra al compañero y presidente de la Junta Andalucía y secretario general de los socialistas andaluces, Pepe Riña. Pues eh, muchas gracias y, y buenos días. Eh, inmigrante digital, sí, pero es que soy también inmigrante audiovisual, porque en mi casa la televisión entró cuando yo tenía 17 años. O sea que podéis imaginar lo que significa para un hombre de mi generación los cambios a los que ha tenido que asistir. Pero lo importante del cambio es protagonizarlo, es decir, saber cuál es la tendencia, poder estar en el cambio y si somos un partido como el nuestro, poder colaborar al cambio, al cambio que pretendemos todos, porque nosotros somos un partido reformista y un partido de cambio. Si me permitís, yo voy a deciros unas cuantas ideas que os exciten opinión, favorable o contraria y que pueda movilizar ese proceso dialéctico en el que creemos los socialistas. Porque los socialistas no tenemos creencias fuertes, sino ideas. Y las ideas son complejas. Y por lo tanto, como somos personas de ideas, muchas veces nos cuesta mucho más trabajo expresar aquello en lo que creemos que simplemente decir Dios patria rey. Nosotros necesitamos exponer y hacer procesos dialécticos. Y a eso no vamos a renunciar. ¿Lo digital a qué nos ayuda? Lo digital y lo mediático nos ayuda a saber buscar las palabras adecuadas para no extendiéndote demasiado, saber transmitir un pensamiento. Pero en definitiva, lo nuestro es el pensamiento. Estamos ahora en el momento inicial de un nuevo curso escolar. Iba a decir político, pero escolar. Lo cual me trae a la reflexión y a la vuestra, que para nosotros la educación sigue siendo, voy a hablar de patria, nuestra patria, la educación es la política de todas las políticas y en este comienzo del curso escolar debemos reflexionar nuevamente sobre ello. La educación pública, que significa la educación con igualdad de oportunidades. La beca, he dicho yo muchas veces, es la mejor inversión que puede hacer un país. Un país gasta dinero en becas y todo lo que gasta en becas se lo devuelve luego los ciudadanos que la reciben. Por lo tanto, pensemos en la educación y pensemos que en la educación está el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando veis las encuestas, no sé vosotros lo que miráis, la gente normalmente mira... La estimación de voto que se puede hacer. Eso tiene poco interés. Cuando no hay elecciones, lo que te digan de qué va a votar la gente no vale para nada. Bueno, en España no vale ni siquiera cuando ha votado, porque los israelitas fracasan absolutamente. No te dicen ni siquiera lo que ha votado después de haberlo votado. Pero en todo caso, ¿qué es lo importante? Lo importante son las opiniones que trascienden esas encuestas. Y esas opiniones. Te dicen afectos, desafectos, ideología, qué es lo que pretenden conseguir, aquello en lo que creen, cuáles son sus problemas. Bueno, de todas las últimas encuestas, yo me quedo con algo que me parece enormemente preocupante. La política y los políticos no somos parte de la solución, sino parte del problema. Ahí hay verdaderamente una cuestión. Sobre la que tenemos que debatir. Porque los ciudadanos pueden equivocarse, pero esa visión que tienen nos debe llevar a pensar que alguna responsabilidad tenemos nosotros en que piensen así. Por lo tanto, la primera misión que debemos trazarnos todos, socialistas, jóvenes, medio pensionistas y mayores, lo primero que tenemos que trazar es prestigiar la política. Hacer de la política un ejercicio prestigioso, un ejercicio que nos devuelva el ágora, foros para el debate, capacidad de transmitir nuestras ideas, incluso declinar en algunas ideas y comprar otras, porque no todas son perfectas. Es decir, si recuperamos el prestigio de la política, la izquierda será una opción siempre estimable por los ciudadanos. Si no recuperamos el prestigio de la política, si mantenemos la política como algo ajeno a los ciudadanos, la izquierda pierde. Lo primero que hay que transmitir es que los problemas no tienen soluciones técnicas. La mayoría de los problemas tienen soluciones políticas. ¿Por qué? Porque los problemas que nos importan son problemas sociales. Y los problemas sociales siempre plantean soluciones alternativas. Y en esa alternativa es donde nosotros tenemos que proyectar esa política. Y cuando yo hablo problemas y soluciones, hablo hasta de las infraestructuras. Las infraestructuras tienen ideología. No penséis que las infraestructuras solamente necesitan ingenieros de caminos para hacer una autovía. Necesitan también saber qué tipo de infraestructuras se hacen y qué es lo que queremos comunicar. Yo siempre pongo un ejemplo de decisión política. El primer AVE fue a Andalucía. Eso fue una decisión política. Esa fue una decisión política porque trataba de doblar el mapa y equiparar el territorio. Simplemente porque, permitidme que os diga, Andalucía es una región donde cuando se hace algo en Andalucía, se hace algo para Andalucía. Las inversiones en Andalucía son de destino, como pasa con Galicia. No ocurre exactamente lo mismo en las Castillas o en Aragón o en otras regiones donde puede pasar una gran autovía que vaya a otro sitio. En Andalucía, si haces algo, es para Andalucía. Y si no se preocupa políticamente de esos territorios un gobierno, se, podrá, se producirá un mundo dual y un mundo eh, cada vez más dividido entre regiones pobres y regiones ricas. La cohesión territorial es política. Y la política de las políticas, os decía antes, es la educación. Por lo tanto, recuperar la política, el prestigio de la política y saber que la política es la que va a resolver los problemas de los ciudadanos. Si pensamos que los problemas tienen soluciones técnicas y que la economía la resuelve en el mercado, tendremos un mundo cada vez menos democrático y cada vez más desigualitario. Por lo tanto, Política en todas las decisiones. Pero para eso hemos de saber movernos en políticas. Yo creo que hay algo que lo podrá decir cualquiera de vuestros amigos. Si cuando la gente está en desempleo, si cuando la gente no encuentra el empleo que busca, lo único que se ve es a un político metiéndose con otro y a otro con uno, esa persona dirá, esos peleándose y yo con mi problema. Por lo tanto, hay que saber, y los socialistas debemos saberlo, que nuestros problemas son los problemas de los ciudadanos. Si nosotros ofrecemos a la ciudadanía la imagen de que tenemos problemas propios, ajenos a los ciudadanos, somos o nos convertiremos en un sujeto político irrelevante. Por lo tanto... Hagamos de los problemas de los ciudadanos nuestros problemas. El principal problema es el desempleo. El principal problema de los ciudadanos es encontrar ese empleo que se resiste. Y por eso la inmensa mayoría de las políticas tienen que ir dirigidas a ese objetivo. Y no es tan sencillo, porque es verdad, y lo decía Eduardo, este mundo complejo, hablamos de globalización como si fuera un hecho nuevo igual que se habló de Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 30 años fue más mundial que la Primera y la Segunda, porque se libró en cuatro continentes. Es decir, estamos hablando de que no es nuevo lo que pasa. Ha habido globalización hace muchos años y ha habido también crisis del dinero como lo ha habido ahora hace muchos años. No sé si sabéis lo que fue Holanda y los bulbos de, 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 de tulipanes, que produjeron también una crisis. Monetaria como se ha producido ahora. Por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos a pensar que los problemas que hoy vivimos tienen solución. Pero es verdad que el ciudadano que ve contradicciones, contradicciones que tenemos que resolver. Esta crisis, cuando se produce, empieza, como diría yo, con todos los gobiernos del mundo rasgándose las vestiduras. Y diciendo cosas que nadie podía. Nos va a picar. No, esto es una gorra. Nos va a picar al final. No, no, tenemos una aquí rondando. tiene miedo a la avispa, que la avispa no te van a picar. No, miedo no tengo. Creo que es que me pique. No, piquen la avispa. Bueno, estaba diciendo. Cuando se produce la crisis, vosotros acordaos. No pican, pero a mí me van a picar. Que no se diga que la mujer es la que sale corriendo de la avispa. Venga. Bueno, sigo, insisto. ¿Os acordáis cómo Sarkozy decía que había que refundar el capitalismo? ¿Cómo todos los líderes mundiales ponían en riesgo o ponían en tela de juicio el sistema? Bueno, lo primero que se dijo cuando empezó la crisis es que había que utilizar el dinero público para solucionar la crisis. Acordaos bien que resucitamos a Keynes, que hicimos una política de déficit público. Bueno... Y eso era la ortodoxia. Pasan unos meses y ahora resulta que la ortodoxia es la contraria, que el déficit público es malo, que hay que reducir el endeudamiento, que nos atacan precisamente aquellos que se han beneficiado del déficit público. Eso la gente no lo puede entender. Esas contradicciones del capitalismo que vivimos hoy son contradicciones que hay que explicar razonablemente, porque no podemos pasar no en España, en todo el mundo, pasar de pensar que en el Estado está la solución a considerar como ahora que el Estado es el problema. Ahí hay cuestiones que han de servir para el debate y sobre todo para explicar a los ciudadanos lo que está pasando y explicárselo de forma que sea comprensible. Pero es verdad, recuperemos la política, recuperemos lo que podemos considerar que es lo que hace que los ciudadanos cojan el destino con sus manos, porque la política es igual a ciudadanía activa. La política no somos nosotros. La política son los ciudadanos y las ciudadanas, todos. Y vuelvo al principio. Por eso es tan importante la educación. La educación es fundamental. Los políticos nos peleamos por los informativos. Por si salimos mucho, por si salimos pocos. Pues si sale más uno, que sale más otro. A veces pienso que salga mucho uno, es bueno para nosotros, pero en fin, no ese es el problema. A mí me preocupa más la programación. A mí de televisión, más que los informativos, me preocupan lo que transmite muchas veces la programación. El egoísmo, la falta de mérito, de capacidad, de esfuerzo, la desresponsabilización de la sociedad, la falta de responsabilidad colectiva. Eso es lo que creo sinceramente, que puede dañar a una sociedad. Por lo tanto, educación, educación y educación como claves fundamentales para ir transformando una sociedad que crea en la política y que se permita creer que con su esfuerzo puede resolver los problemas de la sociedad. Yo creo que eso es importantísimo. Ahora vienen las municipales. Son unas elecciones. Fundamentales. Pero hemos de saber que lo que tenemos que ofrecer es un proyecto de convivencia. No es simplemente decir vamos a hacer tres centros de salud. No es decir vamos a hacer eh, una escuela o no. Es un proyecto de convivencia. Saber transmitir a los ciudadanos que las ciudades son algo más que casas y que calles. Y tenemos que empezar a pensar entre todos. En nuestro proyecto de ciudad. Y eso sería bueno que pudiéramos tener una idea nítida y clara, porque sabéis. Si, me, si pica alguien, me pica a mí. Sí, sí, si, sí, se, yo, yo soy muy dulce. Sabéis. Yo también, también como ves. <laughs> sabéis. Hombre, cuando hablamos de ciudad y espíritu ciudadano, el espacio donde se hace la ciudadanía ese es la ciudad, tenemos que saber que eso es lo que tenemos que ofrecer al ciudadano. Vosotros. No sé dónde vivís vosotros, pero muchos de vosotros vivirán en bloques de pisos en un piso. Bueno, yo me apuesto lo que queráis a que no conocéis al 80% de los vecinos. A lo que más habéis llegado a decirle a los vecinos de vuestro piso es buenas tardes en el ascensor. Eso es el modo en que estamos conviviendo en las ciudades. Ese es el modo en que estamos conviviendo. Y claro, todo eso nos va destruyendo poco a poco. Nos va destruyendo como proyecto. Por lo tanto, recuperar. Primero, el ethos de la política. Segundo, el demos de la política y para eso necesitamos un partido como el nuestro. Esta crisis debemos afrontarla con todas sus consecuencias con responsabilidad, sabiendo lo que hay que hacer y explicando las reformas, de acuerdo, pero al mismo tiempo también recuperando el protagonismo de la sociedad. Haciendo que la sociedad sea partícipe de la solución de los problemas y sabiendo que bueno, que la libertad tiene como correlato la responsabilidad y que al mismo tiempo la ciudadanía activa es también una ciudadanía responsable. Nosotros, insisto, y voy terminando, somos un partido reformista y hacemos reformas. Hemos hecho históricamente las reformas que han transformado este país, las reformas más importantes que se han hecho en España. Hemos hecho una educación pública universal, hemos hecho un aseguramiento único de la sanidad, financiada públicamente, hemos hecho un tercer pilar de prestaciones sociales, un cuarto pilar, como lo queráis llamar, hemos hecho la ley de igualdad, hemos creado unos ámbitos de convivencia, que permitidme porque os lo puedo decir, yo la primera vez que voté tenía 31 años, no por nada, sino por edad. Fijaos bien, lo que hemos vivido en el trance en que lo hemos vivido. A toda reforma que hizo el Partido Socialista, la reforma oponía la derecha oponía una contrarreforma. Somos un partido reformista frente a una derecha del no y de la contrarreforma. Esa es la historia de España. Se opusieron a la LODE, la Ley del Derecho a la Educación. Votaron en contra de la Ley General de Sanidad. Votaron en contra de la Ley de Pensiones No Contributivas. Votaron en contra de la ley de igualdad, votaron en contra de todas las leyes que han supuesto un progreso, investigación con células madres embrionarias, interrupción voluntaria del embarazo, todas las leyes que iba aprobando la izquierda para hacer un modelo de convivencia libre y participativo, contaban con la oposición de la derecha. Ellos son el partido del no y de la contrarreforma, pero ellos tienen una ventaja ahora mismo, y es que movilizan a su electorado desde el odio y el caínismo. La derecha ahora mismo no hace más política que la de la descalificación y la ofensa hacia el adversario, porque no quieren ganar, quieren que nosotros perdamos, quieren retirarnos los apoyos, quieren hacer que la gente desista del proyecto socialista. Ellos tienen en esa gran masa que es la derecha, la extrema derecha, la derecha más extrema, la derecha extremista, la derecha que es, que es extremista pero no lo reconoce, la derecha pura y dura, la otra derecha tiene todas las derechas. Y están unidos, pero están unidos en el no, en la contrarreforma y en esa adversativa que es el Partido Socialista y la izquierda. Bueno, lo veis en la crisis. Nosotros buscamos alianzas con la sociedad para combatir la crisis. La derecha se alía con la crisis para combatir al gobierno. Es decir, necesitamos, por todos los conceptos, el despertar la conciencia de los ciudadanos y buscar el voto que siempre hemos buscado, el voto crítico, porque el Partido Socialista no pide nunca un voto de fe, ni un voto contra nadie, sino un voto de confianza en un proyecto que se hace día a día. Como yo creo que lo vamos a hacer todos juntos y lo estamos haciendo de forma intergeneracional. Yo soy un presidente y un secretario general, ya te ayudico, pero mi ejecutiva quizás sea de las más jóvenes de España, es de la Jaime Vera. La ejecutiva que yo tengo en Andalucía es enormemente criticada por algunos porque dicen que es excesivamente joven. No llegan los puestos de más relevancia, no llegan a los 40 años. Pero os digo una cosa. Aquí entre nosotros, a los mayores nos pasa una cosa. Según vamos aumentando los años, nos parecen jóvenes cada vez los más viejos. Cuando uno tiene 40 años, el joven es el de 20. Cuando tiene 50, el de 30. Cuando tiene 60, el de 40. Bueno, dicen, es que es muy joven tu ejecutiva, me dicen a veces, digo, bueno, Felipe González, Zapatero, tal, fueron presidente del gobierno con 40 años, Felipe González con veintitantos años secretario general. Es decir. ¿Por qué una generación es diferente a otra? Yo creo que todo el mundo tiene la edad, no que le marque el carnet de identidad, sino la edad de lo que quiere ganar de futuro. A mí me vais a permitir que os diga que me siento profundamente joven, porque yo todos los días trabajo para un futuro que no voy a vivir. Cuando uno trabaja para un futuro que no va a vivir, es cuando es joven. Esa es la juventud de, del proyecto. ¿Y eso qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido tener 131 años. Nos ha, nos ha permitido ser un partido casi casi diría longevo. Dicho todo lo anterior, vamos a hablar ahora entre nosotros, pero aprovechad este tiempo que estáis aquí para saber que la política es complejidad, que la política no es blanco y negro. Me ha gustado lo que ha dicho Eduardo, porque es verdad. La política no son creencias ni dogmas. La política es también, cam también cambiar. También cambiar. Lo digital me ha abierto a mí unos horizontes como no os podéis imaginar. La sociedad cambia y se comunica de otras maneras. Hay que cambiar y nosotros somos y lo seremos siempre el partido del cambio. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me, me confirman que la Bispa la, la ha mandado Rajoy y el Partido Popular para intentar boicotearnos el acto. Vamos a poner un, una de las velas que nos han traído, que yo creo que la va a ayudar y que nos va a permitir estar con más tranquilidad, eh, antes de darle la palabra a, a la secretaria de organización, de Pajín, a la que, además de, bueno, ya la he presentado antes, pero bueno, yo quería decir una cosa el compañero Pepe Griñán que era que la mejor inversión son las becas. Yo, personalmente, como directora de la escuela, quiero darle las gracias a la Secretaría de Organización porque parte de este curso, bueno, el 100% de este curso son, forma parte de, de las becas que no son posibles gracias a la Secretaría de Organización. Cada día nos facilitan un poquito más, cada año, yo se lo agradezco porque cuanto más nos faciliten, más alumnos podemos tener. Y además, no solamente en la cantidad, sino, digamos, en la... digamos disponibilidad y la autonomía que desde la Secretaría de la siempre se le, ha, se le ha dado a la escuela y que nos permite bueno, pues, eh, hacer este trabajo. Si la avispa, que después de tener que esta vela, no nos interrumpe, eh, <laughs> sí les pedía que trajesen otra vela más, por favor. Y, y bueno pues, eh, le doy la palabra a la Secretaría de la Nación, Leire, Leire Muchas gracias, David. Bueno, si sí, una oposición que muchas veces intenta picar en alguno de los debates no ha podido ni podrá con nosotros, no va a poder hoy una avispa en este, en este debate, aunque es verdad que ha insistido muchas veces, tengo que decirlo. Hoy hubiera fumigado la escuela. <laughs> Bueno, buenas, buenos días a todos y a todas. Tengo que empezar diciendo que este inicio del curso escolar eh, y político que el Partido Socialista abre cada año en la Jaime Vera es uno de esos espacios especiales donde quizá una se siente... Especialmente cómoda. Especialmente cómoda no solo porque, como decía Edu, esta es eh, la agrupación más grande del Partido Socialista. Ya voy a defraudar, eh, iniciando mi conversación, las aspiraciones de Eduardo Madina eh, como árbitro de este partido. No va a haber primarias en la escuela Jaime Vera. Eh, y por tanto, eh, David del Campo, mi compañero del alma, seguirá siendo el director de la Jaime Vera hasta que no se demuestre lo contrario. Eh, y por tanto, bueno esto, esto seguirá siendo así. Y digo que, que es un, un inicio del curso especial, porque a los socialistas nos gusta empezar el curso político escuchando, dialogando y proponiendo aquello que los ciudadanos esperan de quienes tenemos la obligación y la responsabilidad de dar respuestas a sus problemas. Y no podíamos tener en este inicio del curso mejores invitados. Para mí es un orgullo poder hablar hoy entre lo que considero desde hace mucho tiempo mi maestro y a quien considero también mi compañero de viaje, Eduardo Madina, en un momento fundamental para la política en mayúsculas de la que hablaba Pepe Riñán. Y tengo que deciros que, escuchando a Pepe, me acordaba de algunas de las reflexiones que tuve la oportunidad de compartir con él cuando entré al Congreso de los Diputados por primera vez con 23 años. Porque la inversión en la educación, pero sobre todo la inversión en el conocimiento como inversión de país, como inversión del crecimiento económico, como potencial más claro de un país como España, fue una de las reflexiones que le escuché ya en el 2000 a Pepe Griñán. Recuerdo perfectamente que entonces éramos especialmente críticos con un modelo de desarrollo económico del entonces gobierno de Aznar, que estaba jugando todos sus números eh, sin, o todos al mismo color. Es decir, Jugaba todo a el destino de un país y el futuro de un país a un modelo de desarrollo basado única o casi exclusivamente en la construcción. Sin pensar que esa podía ser una receta para el presente, pero que traería enormes problemas para en el futuro, como estamos viendo hoy. En aquel momento ya hablaba Pepe Griñán de el, ya la llamado, el llamado. Eh, apuesta del, eh, del Tratado de Lisboa y de todo lo que tenía que ver con la apuesta por el conocimiento y por un empleo de calidad y diferente para los europeos y con una necesidad de darle la vuelta a todo lo que habíamos construido hasta ahora. Dicho de otra manera, pasar del ladrillo al conocimiento es eh, una carrera difícil, pero es una apuesta que merece mucho la pena. Y os digo esto porque muchos de los debates políticos que el Partido Socialista ha tenido en esta escuela y en muchas de sus asambleas y de sus eh, ámbitos de decisión son debates que ahora están de plena actualidad y a los socialistas no nos suele gustar decir teníamos razón pero sí nos conviene y también es importante decir que algunas de las cosas que preveíamos desgraciadamente hoy se han confirmado y que algunas de las recetas que rechazábamos ya entonces porque entendíamos que podían traer problemas serios a los ciudadanos hoy se han confirmado en esta escuela hace ahora aproximadamente ocho años Hace ocho hace años aproximadamente, sí, más o menos, el, presidente, el expresidente Felipe González, con jóvenes que entonces eran críticos con el modelo de globalización que se estaba imponiendo, debatíamos ya sobre algunas políticas neoliberales que entendíamos traerían consecuencias de desigualdad, traeríamos consecuencias de falta de eh, intervención de la política en términos de equidad y de justicia social y que, por tanto, no nos gustaban como tales. Es verdad que en aquel momento no éramos muy comprendidos. Yo recuerdo la primera vez que Felipe González hablaba de la globalización en España y en el partido, y muchos ciudadanos le miraban con sorpresa. Era un debate eh, novedoso, aunque no fuera eh, eh, novedoso eh, la realidad de la que estaba hablando. Hoy hablamos todos de la globalización, como decía también Edu o Pepe Griñán, con mucha naturalidad, y a veces hablamos sin ser conscientes de lo que eso conlleva. En mi opinión, una de las principales cosas que hemos vivido en este último año. En estos últimos años es precisamente que hemos pasado de teorizar sobre la globalización a darnos cuenta y ser conscientes de que vivimos en plena globalización. Tantas veces hemos dicho que la globalización significaba entre otras cosas que decisiones tomadas en una parte del mundo tendrían repercusiones a miles de kilómetros de allí sin excepción como consecuencia de un mundo interconectado y en los últimos años hemos vivido de forma muy clara en nuestras vidas cotidianas que una crisis financiera internacional que empieza en una parte del mundo cuyas decisiones no tienen nada que ver con nuestras familias, ni siquiera con nuestros gobiernos locales ni nacionales, repercuten de forma muy clara en nuestras vidas cotidianas. Por tanto, hemos pasado de hablar, de teorizar sobre la globalización, a ser muy conscientes de que en nuestras vidas hay elementos que, eh, cuya decisión o cuya gestación no tienen nada que ver con lo cercano, sino más bien con lo lejano. Que todos dependemos de otros y que por tanto el mundo en el que nos ha tocado vivir es más complejo pero seguramente también más interesante de lo que incluso habíamos imaginado por eso cuando hablamos de la política con mayúsculas que quería reivindicar hoy Pepe Griñán, y que yo comparto plenamente tenemos que hablar de una política que sea capaz de dar respuestas a los problemas cotidianos de la gente en cada pueblo en cada municipio en cada calle pero sin tener la posibilidad de abstraernos del mundo en el que vivimos y de las decisiones que se toman en otras partes del mundo y que nos inciden. Esta visión y esta forma de hacer política es mucho más compleja de la que hasta ahora se había ensayado o hasta, a la que hasta ahora conocíamos, pero es también tremendamente más interesante. Hoy tenemos la oportunidad de generar más alimentos que nunca y por eso no nos podemos permitir y no podemos permitir que haya personas que mueren de hambre, sin, sencillamente porque no tienen acceso. A ese alimento. Hoy tenemos más capacidad tecnológica que nunca y, por tanto, más capacidad de investigar las enfermedades que existen en el mundo, y por eso no podemos tolerar, como socialistas y como ciudadanos, como demócratas, como eh, creyentes en la justicia, que haya hombres y mujeres, niños, que en estos minutos que estamos intercambiando opiniones en La Jaime Vera, están muriendo por enfermedades absolutamente evitables o porque no tienen acceso a un medicamento que en España llenan, ya no digo las farmacias, sino los muebles de nuestra propia casa. Hoy vivimos en un mundo con más eh, capacidad de generar bienestar que nunca y, por tanto, no podemos permitir que nos impongan recetas que no hagan fuertes los cimientos de la igualdad de oportunidades y del estado del bienestar para todos y para todas. Este es el debate, compañeros y compañeras, porque la crisis económica. ...además de ser una realidad que ha irrumpido de forma muy clara en nuestras vidas... ...contra la que hay que luchar en lo inmediato... ...pero también en el futuro... ...nos ha demostrado algo que en mi opinión tenemos que ser capaces de aprender... ...nos ha demostrado, como bien decía Pepe Griñán... ...que cuando la economía trabaja sola... ...las consecuencias son especialmente desfavorables para quien menos tienen... ...y que cuando se predica la ausencia de la política las consecuencias son más graves que cuando hay una política que interviene en favor de la justicia y esa receta que nosotros ya creíamos en ella está ahora especialmente más de moda si me permitís eh, que nunca a pesar de la desafección que pueda existir entre la política y los ciudadanos por eso tenemos que ser capaces de demostrar a los ciudadanos que curiosamente aquellos que más alejados están de la política porque tienen problemas serios y porque ven, por tanto, que no les solucionamos a corto plazo sus problemas, son los que más necesitan de la política para vivir y para un futuro digno. Esa capacidad de ilusionar a los ciudadanos que hoy puedan tener incertidumbres, que ven con cierta angustia su futuro inmediato por el desempleo, por la situación económica de su familia, es a la que tenemos que dirigirnos especialmente. Para decirle que los socialistas estamos aquí no solo para solucionar su problema inmediato que también sino para que no vuelva a ocurrir aquellas consecuencias de una crisis económica que nunca quisimos y que, eh, eh, y que eh, nos, ha, nos ha golpeado de forma muy fuerte. pero yo quiero hacer una reflexión con una frase que ha dejado encima de la mesa eh, pepe griñán. él decía que la, hay una generación que tiene que ser consciente de que está eh, bueno, tomando decisiones para que no va a haber, que no va a vivir y que, por tanto, de alguna manera se basa en una enorme generosidad. Creo, sinceramente, que los socialistas en este momento estamos defendiendo un debate que implica compromiso, generosidad y altura de miras. Compromiso, porque comprometerse con un país es asumir que algunas de las medidas que uno tiene que tomar pueden tener como consecuencia un desgaste electoral pero que son medidas que hay que tomar, no por el bien del partido, no por el bien del interés electoral, sino por el bien del país. Comprometerse con un país significa tomar decisiones que pueden resultar más impopulares que otras a priori, pero que benefician enormemente a los ciudadanos de un país. Y compromiso significa tener una, la capacidad de ver más allá de lo inmediato, más allá de una convocatoria electoral y más allá del debate diario de los medios de comunicación. O de los debates que los políticos tenemos en las instituciones públicas. Pero adquiere también de generosidad, sí. Porque cuando este partido lanza debates que no son necesarios en el corto, que no buscan solucionar los problemas de hoy, sino que buscan ante, anticiparse a los problemas del mañana, son también debates de una enorme generosidad. Cuando hablamos de las pensiones, algo que también he aprendido mucho de Pepe Griñán, no estamos hablando de solucionar los problemas a los pensionistas de hoy. Los pensionistas de hoy. Nuestros abuelos y nuestros padres tienen garantizada su pensión. Por cierto, gracias a los generosos y a los comprometidos socialistas, entre otros Pepe Griñán, que cuando les tocó gobernar en este país hicieron lo posible para que los hombres y mujeres que no habían cotizado pudieran tener hoy derecho a una pensión digna. Para que los hombres y mujeres que habían cotizado tuvieran derecho a la pensión que merecían por su cotización. Y que aquellos hombres y mujeres que tenían una pensión más baja, pudieran tener una pensión mucho más digna para llegar a fin de mes. Hoy nos toca hacer a nosotros esta reflexión. Y los debates y las decisiones que vamos a tomar en este tiempo están pensadas no para resolver los problemas de hoy, sino para resolver los problemas de vuestras pensiones, de, mis pensio, de mi pensión, de la de Eduardo Madina, en el futuro. Sería mucho más sencillo que el Partido Socialista dejara en un cajón este debate. Sería más fácil, seguramente no nos crearía más mucho debate eh, en los medios de comunicación, incluso no nos crearía ningún desgaste electoral. Pero sería poco generoso, poco comprometido y profundamente irresponsable. Por eso creo que en este debate de hoy tenéis que ser muy conscientes de que a los socialistas, en un momento muy difícil y muy complejo, nos toca no solo asumir y responder a los problemas de hoy, sino también anticiparnos a los problemas del mañana. Esa es. La gran virtud de la política. Y ese también es el gran riesgo de la política que tenemos que ser capaces de asumir. En ese sentido, yo quiero haceros hoy un llamamiento: desde la responsabilidad, desde, desde el compromiso y desde la generosidad. Mirar, cuando este país es un país que apuesta por tener unas relaciones internacionales que abran nuevas puertas a países que hasta ahora eran desconocidos para nosotros. También lleva consigo el compromiso y la generosidad. El compromiso de que el bienestar llegue a todos los países del mundo, con independencia de su PIB, con independencia del color político de los que le gobiernan, con independencia de si nos caen más simpáticos o menos. Cuando España apuesta por abrirse a África y África subsahariana, lo hace por compromiso en la lucha contra la pobreza, pero también por responsabilidad. ¿Cómo puede un país como España? que comparte mar y también retos con un país como África, darle la espalda a África. ¿Alguien piensa que vamos a solucionar los retos del siglo XXI que irrumpen en nuestras vidas cotidianas de nuevo, como pueden ser la inseguridad global, la, la inmigración irregular, el cambio climático o la igualdad de oportunidades sin tener en cuenta a quienes viven a una hora y media de avión de nosotros? sin su compromiso. ¿Alguien piensa que podemos responder a los problemas globales sin capacidad de respuesta con todos y cada uno de los actores que tenemos hoy en el tablero internacional? Por supuesto que no. Lo hacemos por compromiso, lo hacemos por generosidad, pero también lo hacemos por eficacia. Cuando este país teje alianzas con países como China, que todavía hoy no hemos sido capaces quizá de interiorizar lo importante que es que un país como China diga que España es su país aliado en Europa. Lo hace por compromiso, pero también por responsabilidad. Porque hoy Asia es un nuevo gigante económico, pero también es un nuevo actor global, con el que tenemos que entendernos, con el que tenemos que dialogar y con el que tenemos que encontrar alianzas para las respuestas y los retos que hoy tenemos. Y cuando hoy somos capaces de tejer una política internacional que nos permite el respeto de muchos países que hasta ahora eran ajenos a nosotros tenemos que reivindicar el valor de esa política que además de justa además de solidaria es tremendamente eficaz pero seguramente muchos de vosotros en estos días cuando habéis escuchado al Partido Popular criticar al Gobierno y al Partido Socialista su gestión en la liberación de los cooperantes o su gestión en la liberación de los presos cubanos os indignará una actitud que además de insolidaria y de desleal es tremendamente ineficaz. Yo me he preguntado estos días en qué ayuda a los ciudadanos de Melilla o a los cooperantes secuestrados o a los presos de Cuba la actitud del Partido Popular. Me gustaría que reflexionaran, más allá del intento del desgaste al Gobierno, que es su única máxima cotidiana y diaria, en qué está ayudando a cada uno de los ciudadanos españoles o del mundo que tienen problemas su actitud respecto a la política exterior del Gobierno de España. Porque esa actitud no es solo desleal con el Gobierno de España, es una actitud que entorpece una política exterior fundamental para nuestro país, pero también que busca el bienestar de muchos ciudadanos o ciudadanas. ¿Qué hubieran dicho si los cooperantes españoles no hubieran sido liberados? o si desgraciadamente hubieran tenido otro destino. Por tanto, es absolutamente intolerable que en un momento donde la política tiene que ser más responsable que nunca, haya un partido que una y otra vez utilice a la política, como decía Griñán, aliándose con la crisis o con lo que haga falta, con el único objetivo de intentar desgastar al gobierno. Yo os sugiero que os apuntéis a la política con mayúsculas, no esa política que aprovecha todo y que cree que todo vale para ganar un puñado de votos. Yo os convoco a la política con mayúsculas de, las que, de la que hablaba Eduardo Madina. Esa que es más compleja y más difícil porque requiere de debates que no solo buscan la solución del problema del presente, sino que se avanzan a los problemas del futuro. Yo os pido y os sugiero que sigamos haciendo política con riesgos. La política que merece la pena. La política que se hace desde la convicción y también desde los valores. La política que se hace pensando en los demás y no en nosotros mismos. La política que tiene riesgos como todo en la vida, que a veces nos lleva a equivocarnos, por supuesto. Qué fácil es no equivocarse. Cuando, nadie propo, cuando alguien no propone nada, cuando alguien no da ni una sola respuesta, cuando alguien es incapaz de poner encima de la mesa una alternativa, como estamos viendo en este país, seguramente nunca se equivoca, pero tampoco ayuda en nada a los ciudadanos y de nada les sirve, ni a los trabajadores, ni a los desempleados, ni a quienes hoy tienen problemas. Por eso yo creo que la primera. Aprendizaje que deberíamos aprender en esta escuela, Jaime Vera, es precisamente a no tenerle miedo a los debates, a no tenerle miedo a las políticas arriesgadas, a no tenerle miedo a cualquier discusión, si con ello vamos a ayudar a los ciudadanos y si con ello vamos a acertar en las respuestas a los problemas de hoy. Esa es, ese es el mensaje con el que yo me quedaría frente a la política de la crispación, frente a la política fácil del intento del deterioro. La política con mayúsculas, la respuesta de los ciudadanos, sin miedo al debate, sin miedo a la democracia, pero sobre todo sin miedo a equivocarse. Porque cuando un político trabaja con honestidad, buscando el beneficio general y no el particular, aunque pueda equivocarse en alguna decisión, siempre acierta. Y a ese acierto os convoco yo esta mañana en la Jaime Vera. Muchas gracias. Muchas gracias, Leire. Bueno, como decía al principio, eh, lo que tiene esta escuela es que es una escuela de debate, de participación y, y este es el momento, quizá antes en el, en el café lo comentaba el compañero Pepe Guiñán, que era el momento más interesante ¿no? en el que intercambiar, debatir y, y discutir un poco. Eh, el turno, la palabra es vuestra, levantáis la mano y os eh, identificáis un poco para que sepamos de, de dónde venís y, y, y adelante. Vamos por allí. Si la avispa nos no deja atacar. ¿no? Hola, buenos días. Soy Nuria, vengo de Cieza, Murcia. Y me siento una privilegiada por estar hoy aquí. Y nada, mi pregunta va dirigida a aire. Y a ver cómo hoy en día los jóvenes, los jóvenes de este país estamos viviendo una situación difícil. Somos uno de los colectivos más afectados por la crisis, con altas tasas de paro, precariedad laboral y la edad, una de las edades medias de emancipación más altas de Europa. Entonces, mi pregunta es qué mensaje debemos lanzar los y las jóvenes socialistas para ilusionar a la juventud de este país, para hacerles ver que el proyecto socialista es el que mejor representa sus reivindicaciones, el que mejor las defiende y sobre todo también qué políticas y, y qué medidas va, van a tomarse desde el partido para, en, en este curso político que empieza ahora para, en materia de juventud, ¿vale? Para bueno, más, a esa pregunta podía responder Edu desde luego y también Peregrínán que está haciendo mucho por cierto en ese sentido. Yo y por tanto yo si quieren por supuesto también también me gustaría imitar esta reflexión, ¿no? Que creo que merece la pena. Es muy curioso porque seguramente mi generación, la generación nacida en democracia, que es la generación de Edu también. Es una generación que durante mucho tiempo creció, por un lado, con una paradoja, en mi opinión, por un lado, con el enorme privilegio de ser la primera generación nacida en libertad, que ya me parece mucho privilegio, la primera generación que nacía en democracia, pero también la primera generación que tuvo la oportunidad de acceder a la universidad de una forma generalizada y, por tanto, de darnos una formación que nuestros padres, en muchos casos, que no decir de nuestros abuelos, especialmente de nuestras madres y que no decir de nuestras abuelas, no habían podido tener y seguramente por eso se empeñaban tanto en que nosotros pudiéramos tener. Pero el mismo tiempo de todos esos privilegios vivíamos por tanto con un estereotipo sobre, bueno, pues que no nos había costado nada nuestro desarrollo vital y que eh, éramos jóvenes que pasábamos de todo. Yo siempre he luchado contra ese estereotipo porque, además, creo que cuando ha habido problemas reales en este país, los jóvenes han demostrado que estaban ahí el voluntariado del Prestige, la guerra de Irak, muchos de los ejemplos que hoy podemos recordar. Pero, sin embargo, somos una generación que hemos tenido que vivir también una situación difícil en términos vitales. La generación mejor formada del país tenía problemas serios de encontrar un empleo de calidad y, sobre todo, tenía serios problemas de acceder a una vivienda en el momento en el que en este país se construían más viviendas que en toda su historia. Esa es la realidad que hemos vivido y eso nos ha creado una cierta angustia que, vital que tenemos, de la que tenemos que ser muy conscientes. Por eso el presidente del gobierno y el gobierno de España hizo un giro en la política de, dedicada a una generación, no solo mejorando su formación como decía Griñán, y, y haciendo que los jóvenes accedieran a igualdad de condiciones a su formación, sino también haciendo una política de vivienda que acabara con la especulación y e hiciera posible el acceso a la vivienda en alquiler y en propiedad a los jóvenes de este país. Ahora tenemos un reto mayor, que es el reto del empleo. Un reto fundamental en este país, no solo para que los jóvenes en paro puedan conseguir un empleo cuanto antes, sino para que sea un empleo de calidad. No podemos condenar a toda una generación a pensar que jamás tendrá un empleo estable, un empleo indefinido, un empleo con cierta estabilidad. No nos resignamos a ello, los socialistas. Y por eso, en un debate difícil de nuevo, porque piensa en soluciones no solo a corto, sino para generaciones futuras, como ha sido la, del reforma, la reforma del mercado laboral, hemos introducido este elemento. Y eso hay que explicarlo. Y hay que dirigirse especialmente a los jóvenes. Aquellos jóvenes, conoceréis muchos de ellos, que en tu zona, en Murcia y en la mía, especialmente salieron expulsados del de la educación cuando acabaron la educación obligatoria, atraídos por el boom de la construcción, por unos sueldos que no estaban mal, y que hoy, cuando, cuando han acabado, cuando el, el boom de la construcción ha acabado y hemos tenido la crisis que tenemos inmobiliaria, han salido expulsados del mercado laboral sin una formación adecuada para conseguir empleo en otros sectores. A esos jóvenes, compañeros y compañeras, nos tenemos que dirigir para ilusionarles y para decirles que precisamente nuestro proyecto nuestro proyecto político va encaminado a calificar su formación para que puedan poder trabajar. En segundo lugar, para darles una formación más espe especial y mejor que puedan encontrar empleo en otro sitio. Y, sobre todo, para prometerles y augurarles un futuro mejor. Ese es el empeño del Gobierno y del Partido Socialista. Un empeño que no es fácil porque nadie está dispuesto o casi nadie está dispuesto en este momento difícil a asumir riesgos. Incluso costes electorales. Pero los socialistas estamos dispuestos a asumir un mensaje y una política que, aunque tiene dificultades y aristas, es especialmente dirigida a los jóvenes. Acabo con una reflexión. Seguramente estamos viviendo uno de los momentos más trascendentales y, por tanto, más difíciles, pero también más importantes de los últimos años. Lo que, la crisis económica que hoy vivimos se estudiará en las facultades como una de las crisis que ha golpeado más seriamente a nuestras sociedades. Y hay días que hemos vivido ya como ciudadanos conscientes, a veces no, no demasiado conscientes, que estarán señalados en la historia, a nivel europeo, a nivel internacional y también en nuestro propio país. Por tanto, el mundo en el que nos ha tocado vivir no es un mundo sencillo, es un mundo muy complejo, con contradicciones y con dificultades y retos que hasta ahora no habíamos vivido. Pero también es un mundo con más capacidad, como decía al principio, de responder a esos retos. Y ahí está nuestra capacidad de liderar el cambio, la ilusión y la política para poder generarlos. No sé si... Eh, Edu. O el compañero Pepe o Edu. Yo, yo sí añadiría solamente una cosa. ¿no? Eh, y vuelvo a la educación, porque yo creo que es la clave de, del empleo. Y además lo no vemos en los datos estadísticos, ¿no? Las personas más formadas tienen muchas menos dificultades de empleo que las personas menos formadas, además del dato que ha dicho Leire que es verdad, la gente salía de la escuela sin haberse formado y eso debajo de bajos unos salarios, algunos con cuatro mil euros al mes. No lo digo ¿eh? de o sea, o sea, atraídos decir, por los altos. Atraídos por unos dicho, altísimos salarios con que... poca formación. Bueno, eh, yo lo que diría es hemos de cambiar la mentalidad. El mundo de la economía del futuro es un mundo más de por cuenta propia, responsabilidad e iniciativa, que el por cuenta ajena. Ya no todo consiste en empresas que se establezcan, sino en empresas que seamos capaces de crear para satisfacer las nuevas necesidades de la población. Y las hay en muchos sitios. Todo consiste en el valor añadido. El valor añadido es la clave de toda actividad económica. Decimos, la construcción era una barbaridad. ...que determinara tanto nivel de empleo... ...pero era una barbaridad sobre todo... ...porque estaba arrastrada por un sector... ...el sector inmobiliario... ...que tenía una, casa, una tasa de beneficios... ...que era espectacularmente... ...insostenible... O sea, esa ...era el movimiento especulativo... ...derogaba al movimiento productivo... ...¿qué es lo que ocurre ahora?... ...bueno, si nosotros somos capaces de saber... ...que en todo... ...lo que hemos hecho tradicionalmente... ...podemos tener oportunidades de empleo, haciéndolo de otra manera, tendremos un campo para el empleo espléndido. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura, si somos capaces de darnos cuenta que todavía necesita muchísimo valor añadido, el primero que puso cuatro melocotones en una cestita y la adornó, cambió la exportación a granel del melocotón. No, bueno, es, es, es un dato, no. Si ponemos valor añadido en el sector agrario, Sabremos que ahí hay oportunidades de empleo. Lo que no se puede es mantener, y lo digo sinceramente, eso que se llama las ayudas desacopladas y esto de la Unión Europea, que daban dinero por no hacer nada. Es decir, es verdad, hay que hacer que la agricultura sea rentable y darle valor añadido. Y quien dice eso, yo acabo de aprobar, vamos a aprobar el martes, un plan forestal, 2.500 millones de euros. Bueno. Curiosamente, Arenas se ha dicho que me dedico a plantar pinos en vez de a solucionar el problema del empleo. Es, no, no es ninguna tontería. No sé si sabéis que el 53% de la superficie de Andalucía es forestal, que más de la mitad de los municipios están en terreno forestal, que además de ser un pulmón, como vosotros sabéis, aparte de eso, genera actividades que son sostenibles, sociales económicamente y medioambientalmente, que crean empleo. Que hay más de mil eh, eh, alojamientos de turismo de interior en el terreno forestal de Andalucía. Es decir, fijaos, hay senderismo, hay, eh, ¿cómo podríamos decir?, monitores de ocio, hay una serie de activos. Bueno, por supuesto, conservacionismo, aprovechamiento, utilización de la madera, hay multitud de actividades relacionadas con el medio ambiente, el tema forestal, donde hay oportunidades de empleo. Y eso te lleva a otro sector, el turismo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Ahí hay otro turismo nuevo. Pero, ¿qué añado yo a todo eso? Aparte de la formación. Añado el querer hacerlo. El querer hacerlo en esta economía del futuro... Ahí me, me estoy yendo mulas y no, no, no te metas mucho conmigo, yo no soy economista como tú, pero creo que ahora mismo la oferta crea su demanda. Somos, si somos capaces, es decir, con una población bien formada y la buena formación no solamente saber cosas, sino saber hacer cosas y querer hacerlas, es decir, iniciativa, más responsabilidad, si conseguimos eso, conseguiremos actividad económica y empresarial. Esa es, esa es la clave y esa oferta de calidad generará su propia demanda. Porque todavía hay multitud de demandas insatisfechas en la sociedad. Y termino. La reforma laboral es un buen instrumento. Pero ojo con hablar de la reforma laboral sin hablar del modelo productivo. Porque si hablamos de la reforma laboral como marco de relaciones laborales, vamos a terminar hablando del poder en la empresa. Y no es eso. Estamos hablando de un nuevo modelo de relaciones laborales. En la ponencia del Congreso, ¿verdad? Lo que nos costó lo que nos costó explicar lo que es un compromiso del empresario, ¿qué tiene que ser? Invertir en qué? En nuevas tecnologías, en innovación y en formación. ¿Y el compromiso del trabajador cuál es? Disponibilidad. Disponibilidad no puede ser un trabajador que no tenga iniciativa ni tenga disponibilidad, porque no hay empresario que pueda sostener una empresa así. Por lo tanto, con ese, eso es lo que pretende un marco nuevo de relaciones laborales, un nuevo modelo productivo. Es que queremos un nuevo modelo productivo en donde el trabajador no sea todo por cuenta ajena y dependiente, sino que tenga una parte también de compromiso de creación y por cuenta propia, que lo puede tener en muchísimas actividades. Tenemos en Andalucía, por ejemplo, acabamos de ganar un concurso de metro en América de una empresa sevillana puramente andaluza, que tiene más de mil, mil titulados. ¿Más de mil titulados? Bueno, lo digo porque Andalucía también hace eso, pero sobre todo porque en esa empresa hay multitud de iniciativa de los trabajadores. Es decir, ese es el futuro. Apostar simplemente por buscar que el gobierno sea el que empiece a dar empleo a la gente y empleo público, nos hemos equivocado. Ese no es el futuro el futuro es lo que yo estoy diciendo y eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que patrocinar y desde el punto de vista vuestro empleo significa más educación más formación más innovación más conocimiento ¿Más preguntas? ¿Una más allí hay una para ir un poco con este orden hola buenos días bueno en primer lugar me llamo José Carlos soy de la Aliana un pueblecito cerca de, de Valencia sí sí y... Nada, es no? como había dicho Nuria en primer lugar, deciros que es un auténtico placer poder escucharos y estar, estar aquí con, con vosotros. Y la verdad, eh, pienso ahora en mis compañeros de la agrupación y de allí y sinceramente me siento un auténtico privilegiado, como insisto, ha dicho Nuria. Eh, mi pregunta va dirigida a Eduardo, Eduardo Madina, y sin pretender que se, convi se convierta un poco en la avispa de esta mañana, eh, <laughs> sí que bueno. Estos días se ha estado escuchando en los medios un poco la posibilidad de pactar los presupuestos con el, con el PNV, digamos, un poco posibilitando el, eh, lo que podría condicionar el, el, el próximo año ¿no? de mandato. Mi pregunta es simplemente: ¿hasta dónde estamos dispuestos a, a ceder en, en digamos, las negociaciones para el.? El, el, el presupuesto, el próximo año. ¿Veis cómo no están preparadas las preguntas? No, está jodida, ¿eh? No. No tiene su cosa. ¿eh? Sí, sí. Esta mañana hemos estado hablando de esto un poco en una tertulia que me levanto a la una de la mañana prácticamente. Para ir. Todos los sábados desde hace cinco años a la calle. digas a qué ¿eh? hora te Desde luego. Y, y hemos hablado de este tema, del presupuesto. Hombre, yo, primera sorpresa, ¿eh? Así para planteamiento. Ya hay grupos que han dicho que no van a votar un presupuesto que todavía no se han leído. Punto primero. Entre otras cosas porque todavía el gobierno no lo ha enviado a la Cámara. Resulta curioso que antes de que llegue, antes era un camión, ahora es un pendrive, la cosa de lo analógico y lo digital, eh, ya sepan que no van a votar. A mí me parece sorprendente. Yo creo que cuando un presupuesto general del Estado llega a la Cámara hay que ver las partidas, ver si tus prioridades están más o menos intuidas o medio representadas dentro de ese texto y decir si te parece que es oportuno financiar a estos volúmenes estas políticas y estas otras. Y luego tomar una decisión: votar que sí o votar que no. Pero han sucedido dos cosas: uno, ya hay un no, en algunos casos desde hace mucho tiempo, desde hace meses ya hubo algún anuncio de no al presupuesto. Y luego ha habido otros partidos que han empezado a solicitar públicamente cuáles son las cosas que ellos creen necesarias que se les dé, como reivindicaciones que plantean, para poder apoyar el presupuesto. Todavía no he oído ni una sola idea, ningún grupo parlamentario que haya dicho que tiene que tener el presupuesto dentro, no al lado, sino dentro para poder aprobarlo. Ninguno. Solo se lo he oído al Gobierno y a mi portavoz en el Parlamento, que es Toño Alonso, y que ha dicho varias veces que el grupo pedirá que se mantengan, por ejemplo, ante la pregunta de antes, los niveles actuales de becas que son justo el doble de los que dejó Aznar cuando se fue. Aznar dejó una cifra, pues hoy está el doble. Dirá que se materialicen las bonificaciones que se llevan dentro de algunas del de decreto que se ha convertido en proyecto de ley de la reforma laboral. Dirá que sigamos potenciando por encima del 51% del presupuesto general del Estado los recursos que el Gobierno otorga a la financiación de políticas sociales que es el récord histórico en financiación de políticas sociales que ha alcanzado nunca ningún gobierno en nuestra democracia. Dirá que en tiempos de recorte, porque es verdad que hay que ajustar por un diferencial de ingreso y gasto de algo que ha explicado antes perfecto Pepe Griñán, porque hubo que salvar unos mercados que ahora nos ponen nota precisamente por tener un déficit alto, por haberles financiado, para que fuesen sostenibles y pudiesen estar, vamos a decir, por lo menos semicurados de esa enfermedad que cogieron, que es la enfermedad que se coge en los paraísos de las desregulaciones financieras de ese escenario que tanto aplaudía la derecha y la ultraderecha española europea y mundial de hace unos años y que todavía perdura a pesar de algunas cosas que se están haciendo pues que por ese diferencial y ese ahorro que hay que meterle al presupuesto que tiene un techo de gasto más bajo la investigación el desarrollo y la innovación tecnológica se mantenga en los niveles de financiación actual que está financiándose que es verdad que el año pasado se criticó mucho pero es también justo el doble de lo que dejó Aznar. Hemos multiplicado por dos la inversión de ese campo, que no es sino estudiar y tratar de encontrar mejores métodos, mejores técnicas, mejores instrumentos para acoplarlos a nuestra vida y a nuestra economía, a la agricultura, a la industria, al sector turístico, a las telecomunicaciones, a la educación, a todo lo que nos da valor añadido en una economía global y nos hace ser más atractivos para que otros vengan y pongan su dinero y por tanto creen empleo y actividad económica y para que nosotros también lo hagamos. Hombre, con todo eso se crea algo. Que es verdad, lo decía Leiré también Pepe, que está como otorgado al gobierno. El gobierno es el responsable de crear el modelo productivo. No, eso es en las sociedades cerradas, en las dictaduras. El modelo productivo lo crea una sociedad. El dueño del modelo productivo es una sociedad que decide libremente dónde va y dónde viene. ¿Qué estudia y qué no estudia? ¿Dónde invierte y dónde no? Si emprende o no emprende aventuras desde los autónomos a los emprendedores, a los empresarios o no las emprende. Por tanto, creamos marcos de juego. Y procuramos incentivar lo que queremos que es higiénico, positivo, acelerador del crecimiento económico, pero el modelo productivo es de una sociedad. Por tanto, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la negociación del presupuesto? Estamos dispuestos a llegar a puntos de encuentro sobre cosas que pensemos nosotros y esperamos o esperemos que una mayoría amplia en el Congreso de los Diputados y en el Senado que sean positivas para este país en el momento que está viviendo. Eso en el, en el presupuesto. Y lo vamos a hacer sobre algunas líneas rojas ajustaremos el déficit y ajustaremos los presupuestos del año que viene a la realidad del año que viene, pero no tocaremos algunas zonas que no estamos dispuestos a tocar, que son las nuestras. Y más de más, sí, política de becas para la educación, la sanidad pública, las políticas sociales. Los estándares que tenemos no vamos a bajar con respecto al volumen del presupuesto. Y dos, estamos dispuestos a escuchar a grupos, uno de ellos preguntabas tú por el PNV. Eh, que, ha, que ha dicho que está dispuesto a negociar y que quiere negociar algunas cosas de dentro y unas cuantas más de fuera. Hombre, el presidente del Gobierno ha dicho ya que está dispuesto a un debate sobre el autogobierno vasco. El lehendakari del Gobierno vasco ha dicho también que está dispuesto a ese debate sobre el autogobierno vasco. Sobre si podemos o no podemos en este momento transferir algunos instrumentos que estando en el Estatuto de Bernica pueden ser útiles para la sociedad vasca de cara a su lucha contra la crisis dentro del mapa económico y social del país vasco. ¿no? y las inversiones en un polo de más de Masí... que es Euskadi y algunas otras infraestructuras y cosas así que ya están anunciadas por parte de los distintos ministerios y del propio presidente que estamos dispuestos a hablar de todo ello y nosotros nos acercaremos a ese debate esperemos que también ellos se acerquen al debate del presupuesto general del estado y después el PSE ha dicho ya que será corresponsable que los presupuestos de las diputaciones forales tendrán por parte de los socialistas vascos el mismo nivel de exigencia y de, sí, de exigencia que tenga el PNV en los presupuestos generales del Estado elevaremos los listones y los colocaremos a la misma altura su exigencia aquí será la nuestra allí su corresponsabilidad aquí será la nuestra allí y estamos seguros que desde ese esquema las cosas saldrán bien para la sociedad alavesa, la guipuzcoana, la vizcaína, la vasca y la española ¿no? yo creo que es responsabilidad de todos que haya un presupuesto el año que viene orientado a las necesidades del año que viene ¿no? me ha alargado mogollón Perdón. Muchas gracias, Edu. A ver, ahí. No, espera, espera. Gracias. Hola, buenos días. Eh, ante todo, agradeceros que estéis aquí y decir, como los compañeros, que es un privilegio eh, poder escucharos. Soy Cristina, soy de Mongat, que es un municipio justo al lado de Barcelona. Y mi pregunta es para Aleire, pero por supuesto también abierta al compañero Eduardo y al compañero Pepe. Estamos en un periodo preelectoral y, sin duda, el, el más intenso que estamos viendo, sobre todo los de fuera a través de los medios de comunicación, son las primarias de Madrid. Hemos visto también cierto efecto llamada en, en algunos puntos de España respecto a estas primarias. <laughs> Entonces, la pregunta es si creéis que eh, esto puede marcar un punto de inicio, un punto de partida para que las primarias se conviertan en algo habitual y en algo normal en, en otros periodos eh, electorales en, en los próximos años. Gracias. Bueno, yo recuerdo perfectamente el debate sobre bueno, pues cómo mejorar la participación interna de nuestros militantes en, la, en todas las decisiones, en las que afectan a los ciudadanos especialmente. Por eso, en su día apostamos por las conferencias políticas donde no solo los militantes trabajan el programa electoral o trabajan nuestras propuestas políticas, sino también cada vez más ciudadanos eh, simpatizantes o que lideran. En plataformas sociales comparten con nosotros ese ámbito de decisión. Yo milito de forma muy orgullosa en este Partido Socialista, fundamentalmente por sus ideas y por sus valores y por lo que ha sido capaz de hacer. Pero también me siento orgullosa de la capacidad de decir de sus militantes. Y creo que nuestro partido tiene en su seno y en su código interno perfectamente definido esa capacidad de decisión. Es decir, Tan democrático es que todos los militantes de una agrupación, de una provincia o de una comunidad autónoma, o de una federación eh, regional, que llamamos nosotros, eh, pueda ponerse de acuerdo en torno a un candidato o candidata y, por tanto, no se necesitan lo que llamamos primarias, sino que hay otros procedimientos para elegir el candidato y para elegir la candidatura, como que haya otros sitios donde se entiende que puede haber dos personas o más. Que, eh, bueno, pues que pueden ser óptimos para encabezar una candidatura electoral y, por tanto, los militantes tienen todo el derecho a decidir. Yo creo profundamente, además, en la madurez de los militantes de este partido, porque, además, siempre que les hemos otorgado esa oportunidad, han acertado y, por tanto, creo que es tremendamente eh, sano y bueno que así se haga. Por eso, el grado de participación de los militantes en este partido lo eligen los militantes. Allí donde hay consenso en torno a un candidato, por ejemplo, Andalucía es un ejemplo muy claro. Tengo aquí a Pepe Griñán. En Andalucía, la mayoría de las ciudades de más de 50.000 habitantes, que son las que en este momento estamos eligiendo con mayor rapidez, son todas, prácticamente vamos, todas. Son elegidas, han, se han puesto de acuerdo con una serie de candidatos y candidatas que entienden son los mejores para ofrecerle a los ciudadanos el mejor proyecto de convivencia, como decía Pepe Guiñán, a sus ciudadanos. Y por tanto se ha puesto de acuerdo todo el partido y no hay eh, discusión y es democrático y hemos acertado. En otros sitios donde entendemos, como en Madrid o como en Murcia, parece que entendemos que hay dos compañeros o compañeras que pueden mm, eh, bueno, representar.